Aquí dándole la bienvenida a todas las autoridades del municipio de Cabrera, a todas las personas que puedan darse cita aquí, que vengan hoy a la inauguración de nuestra oficina, Promipyme, donde estaremos dando todos los tipos de servicios financieros aquí, a una tasa de un 1% mensual, a un 12% anual. Eso es para que tú no se quedes sin su préstamo y haga su emprendimiento a través de nosotros. Estamos a la orden, pueden pasar desde el lunes en adelante, ya pueden pasar por aquí a hacer sus solicitudes para su préstamo. Gracias. Fue breve. El señor Fabricio Gómez Mazara, quien hace su entrada, el director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Promipyme. Y ese valor que se note en el progreso en las calles, en la convivencia, en la llevadero, es una carga ligera, vamos a decir, pero queremos hablar este aplauso que sirva de intro para que recibamos estar aquí como director de Promipyme, porque estoy entre personas a quienes quiero hace muchos años, porque cuando yo no tenía canas y era más flaco, yo venía mucho a este municipio, a toda la provincia de María Trinidad Sánchez, detrás del liderazgo del doctor José Francisco Peña Gómez hace ya unos añitos, para no divulgar y que se me caiga la cédula aquí, y algunos de los que me acompañaban también. Es un día muy especial para este municipio de Cabrera, porque cumpliendo con el mandato de la ley 488-08 y con la estrategia del presidente Luis Abinader, inauguramos una sucursal de Promipyme aquí en Cabrera. Y precisamente lo hacemos para comenzar a ir reduciendo los desiertos financieros que encontramos, que encontró el presidente a la llegada, porque uno de los elementos fundamentales de esta estrategia de inclusión financiera es llevar los puntos de acceso bancario a las comunidades que más lo necesitan. Cabrera es conocido por todo su esplendor, porque Dios le dio unos atributos especiales, y así lo hacen ver en una agricultura, en ganadería, y ahora en un turismo de primer nivel, donde figuras como Michael Jordan vienen a visitar y que los ponen en el mapa a nivel global. Esta es una provincia muy diversificada de actividades que van desde arroz, cacao, coco, ganadería y ahora con el turismo. Esta provincia también posee una de las mayores riquezas acuáticas de todo el territorio nacional, como lo evidencian diferentes playas, lagunas, ojos de agua, norias y otras fuentes acuíferas. Y qué no decir de la Laguna Antibú, ¿verdad? Que es uno de los ejemplos fundamentales de esta biodiversidad. Pero también quiero rescatar que ustedes tenían desde mi llegada una persona que apuraba este proyecto, que nos decía, hay que inaugurar Cabrera, hay que ir para allá, que es el subdirector y amigo Luis Campaña, que no está con nosotros hoy, pero que parte importante de esta iniciativa y que peleó porque Cabrera estuviera primero en tener una sucursal, pues se lo deben a él. Y yo lamento que él no esté aquí con nosotros, porque desde mi llegada, aprovechando, ¿verdad?, la amistad que tenemos hace mucho tiempo, me dijo, Cabrera es prioridad, bueno, aquí estamos inaugurando este municipio de Cabrera, que también me unen otras emociones, además de que yo tengo muchísimos amigos aquí, el distinguido senador de esta provincia, yo lo conozco porque desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que teníamos muchos cabellos y no teníamos de blanco los cabellos, porque compartimos un hermano que se llama Edgar, que es mi hermano de hace muchísimos años, muchas aventuras. De esas aventuras, Jorge era un jevito de Loyola que salía en la Pucamayma. Implica inclusión financiera. Es decir, no solo se está invirtiendo en infraestructura.
la mañana y se van en la tarde, que es un negocio también, ¿verdad?, que lamentablemente los termina hundiendo, porque como dicen en todo el territorio nacional, la gente pone sus emprendimientos y termina trabajando para el inglés, termina pagándole intereses perpetuos a la gente que hace estas actividades, que lógicamente eran actividades lógicas porque no habían otras fuentes de financiamiento. Estoy diciendo con esto que el que hace esas actividades esté fuera de la ley, ¿no? Era el único mecanismo que tenían de acceso a financiamiento, porque institucionales inmortalizan este momento para nuestra historia. Vamos a abrir formalmente la sucursal para que todos puedan entrar y visitarla. Presten atención a lo que va a ocurrir por acá. Y lo único que le vamos a pedir es que a la ahorita del señor alcalde tenga que abrir el crédito, automáticamente se abre una cuenta corriente que va a conocer. Entonces nosotros manejamos el expediente, pero no dinero. Y en muchas sucursales que es el territorio nacional, usualmente entran hace un año a la propiedad, creyendo que van a cortar y creo que tiene papel y activo fijo como. Ahí voy, muy bien. Ya voy.